Je trouve que déjà, dans la chromie, dans la manière de travailler les couleurs, il y a quelque chose de franchement chilien déjà. C'est quelque chose qui n'était pas franchement vu ni aux États-Unis ni en Europe. Más que un estilo gráfico, lo que hay es un estilo de técnica. No tener los materiales adecuados y ese tipo de cosas, creo que eso definitivamente es algo muy chileno. En sus marcas, apuntar las ideas, escribir de todo lo que vives, lo que veas. Más que nada es un regalo para la gente. Es un regalo para la gente esto y todo lo que hacemos. En sus marcas, apuntar las ideas. Hay un tipo de ilustración que me recuerda a Chile. Como toda la cultura en Chile, es sacar cosas de un lado, de otro lado y traerlas y hacer un batido y tragárselo. Si nos ponemos a buscar países donde realmente se están haciendo cosas buenas y nuevas, creo que acá en Chile es uno de los mejores países. A las finales te empezás a enamorar de la falta de recursos y te das cuenta que esa falta de recursos le da una riqueza a tu trabajo. El graffiti aquí en Chile es sobrevivencia. Nosotros, caja de ritmos, reaccionamos porque bueno, empecé haciendo graffiti influenciado por los primeros grafiteros de Santiago. O fue gente que venía llegando del exilio. Tenemos un antepasado muy potente que es el muralismo político. El objetivo de la Brigada Ramona Parra es una brigada de agitación y propaganda política. La conexión con el graffiti está a la vista. Es decir. Máquina y acción. El hecho de venir a pintar en Valparaíso no solo es un desafío de llegar y que alguien te consiga un muro, sino de cómo tú vas y vas a aprovechar ese muro en función del entorno, de acuerdo a las personas. Todo el mundo quiere venir hoy en día a pintar aquí a Valparaíso. El graffiti es una parte esencial, yo creo, y no ha sido rescatado ni por entes gubernamentales. Y eso es lo bueno, que no ha sido institucionalizado. On est sur le point de voir plusieurs générations d'artistes chiliens en train de se faire connaître. Bien, bien loin, 15.000 kilómetros de leur país. Futuro del graffiti chileno. Lo que estamos viviendo hoy es el futuro del graffiti chileno.